Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en este viernes 22, viernes 22, ay, 22 de enero del año 2021. Parece que fue ayer y ya estamos a 22 de enero. Avanzando el año y estas son las noticias de este día. Abinader, yo hubiera querido mucho, yo hubiera querido mucho más, pero la pandemia nos limita. Sí, Abinader, la pandemia nos limita y el gobierno justifica todo con la famosa pandemia. ¿Cómo que no? Oh, pero mi hermano, ¿usted sabe cuánto cogió el gobierno prestado el año pasado? ¿Cómo usted quiere que se lo diga? ¿En pesos dominicanos o en dólares? A mí a veces me gusta decir la cosa en peso dominicano para que la gente tenga una idea de cuánto se está hablando. Si es en dólares, pasaron de 8 mil millones. Pasaron de 8 mil millones de dólares. Lo que cogió prestado a Abinader. Y si es en peso dominicano, fueron 504.792 millones de pesos. O sea, que Abinader hubiese querido coger más. Señores, es duro, muy duro lo que se está viendo en República Dominicana con esto de los préstamos. Gobierno planea vacunar más de 7 millones antes de diciembre. Bueno, esperemos a ver cómo le va. Hacienda asegura, atención, Eligio Jaque, dice Hacienda que ella, que el gobierno nunca, ¿oíste bien? Que el gobierno nunca ha contemplado poner impuestos. Que el gobierno nunca ha contemplado poner impuestos a las remesas. Pero tú oíste, digo, por si acaso, que si oíste, como diría Sergio Vargas, que si oíste, te digo que si oíste, ¿por qué? Porque el gobierno nunca dice que ha contemplado poner impuesto a las remesas. ¿Por qué dice el gobierno esto? Fue que, señores, Eligio Jaques, ¿sí? Eligio Jaques dijo que estaba de acuerdo con que se le pusiera un impuesto, con que se le pusiera un impuesto a las remesas. Y esto, señores, ha generado
una barbaridad. Ha generado un mar de críticas, un mar de crítica. ¿Por qué? Porque no es posible que se esté hablando de poner un impuesto a las remesas en tiempo en que lo que el gobierno debería hacer es darle algún beneficio a la diáspora que envía esas remesas, pero no. Lo del hijo Jaque no fue que el hijo Jaque se equivocó, es que al hijo Jaque lo pusieron a tirar un verbo. Y él lanzó esa propuesta a ver qué la gente decía. Y como la gente reaccionó así, el gobierno entonces sale diciendo, no, miren, nosotros nunca hemos contemplado poner un impuesto, pero el gobierno quiere poner el impuesto a todo. Y entonces el hijo Jaque se iba a inventar eso solo. No, fue que salió mal el asunto, fue que midieron mal. Crean programa de cumplimiento regulatorio a contrataciones públicas. Ay, ya no se encuentran, ya no encuentran qué es lo que van a hacer para desviar la atención. Sí, porque el gobierno tiene un interés esta semana de desviar la atención, señores. Es que el gobierno tiene que aclarar la barbaridad que está pasando en una de las oficinas gubernamentales que llevaron la nómina de 2 a 28 millones de pesos mensuales. Ahí logran la primera imagen real del virus del COVID en tres dimensiones. Ay, dejen ese muchacho tranquilo. La cogió usted con eso. Señores, Joe Biden anuncia que los pasajeros que viajen a Estados Unidos deberán hacer cuarentena a su llegada. ¿Cómo la van a hacer? ¿Dónde la van a hacer? Son de los detalles que tendrán que, ¿verdad?, que verse en los últimos días o en los próximos días. Pero cuarentena, eso es como una palabra grande. Que usted salga de vacaciones para Estados Unidos, uno con mucho compromiso en su país, coge 2 o 3 semanas y se va a Estados Unidos, y que allá, cuando usted entre a Estados Unidos, sea sometido a una cuarentena obligatoria. Que usted vaya a durar 3 semanas y lo metan a una cuarentena de 10 días. Mire, yo creo que el gobierno de Estados Unidos tendrá que aclarar bien eso, porque es duro, pero también es una fórmula de contrarrestar. Ay, 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 ay. Miles votan el golpe sin mascarilla ni distanciamiento en playas y plazas en el día feriado. ¡Miles! Bueno, que Dios nos ayude. Ay, sin procesiones ni feligreses en el día de la Altagracia, tampoco hubo accidentes. Véanle el lado positivo a esto. No hubo accidente. Señores, ingresaron anoche en un centro de salud a Francisco Pagán, uno de los implicados en el caso Antipulpo. Bueno, está poniéndose fea la cosa ya para algunos de ellos. Abinader amplía regulaciones para contrataciones públicas. Bueno, no se sabe en qué va a parar todo esto. Atacar al coronavirus
o estimular la economía es el gran dilema. Si se va a enfrentar el coronavirus, no se puede pensar en la economía. El país espera vacuna con 200.000 personas contagiadas ya por el virus en la República Dominicana. La ocupación hotelera se disparó por el fin de semana largo, larguísimo, porque hay gente que hizo puente y no va a trabajar hoy viernes. El lunes es feriado y ayer también fue feriado. Firma de pacto con Haití para preservar medio ambiente. Bueno, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero aquí hay que preservar el medio ambiente con mucho cuidado. Experto, urgen, lleguen biólogos para inmunización o biológicos. Ay, ay, ay. Abinader pide a Dios y la Virgen el poder de rectificar. Rectifica a tiempo, Abinader, porque son muchas cosas que te están pasando, pero muchas. Señores, y una historia muy bonita, la de el doctor Miguel Ángel Sanz Flores. Él pasó de ser voluntario, llegó desde voluntario hasta presidente de la Cruz Roja Dominicana. Esas son de las cosas que hay que citar de ejemplo, porque ahí se ve que cuando usted le pone amor y empeño a cualquier práctica, puede llegar muy, pero muy lejos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV en Noticias. Hoy viernes, un viernes donde la gente pues tiene muchas, pero muchas cosas que hacer. Recuerden que hoy viernes en República Dominicana el toque de queda es hasta las 5 de la tarde. Pero mañana sábado y el domingo el toque de queda será hasta las 12 del mediodía. Eso es duro. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV. Quiero reiterarle a los seguidores del Puerto TV que estamos tratando de concluir la remodelación de nuestro estudio. Estudio que hemos hecho una inversión, pero todavía nos falta. Nos falta completar con una pantalla que va en la parte de atrás del estudio y necesitamos de su apoyo. Necesitamos que usted, como lo ha hecho en otra ocasión, nos envíe su colaboración a El Puerto TV. Usted puede colaborar con este canal y puede llamarnos al 809-420-7137, 809-420-7137, y enviarnos su colaboración para nosotros poder concluir con lo que es la remodelación de nuestro estudio principal. Señores, quiero agradecer infinitamente a la gente que a esta hora está en nuestra sintonía, tanto aquí como allá, los que están preocupados por su país, que nos ven a diario. Gracias. Muchas gracias porque ustedes son muy amables de siempre estar buscando las informaciones de El Puerto TV. Señores, como cada día, hoy tenemos muchas, pero muchas informaciones que usted tiene que conocer. Y a mí me encanta que usted se preocupe por conocer las noticias que están pasando en su patria. Sí, porque hay gente que, no importa dónde viva, tiene su país presente. Y eso ocurre con la mayoría, con gran parte de los dominicanos de la diáspora, los que están allá, esos dominicanos olvidados, pero que están muy presentes.
Se habla de dominicanos ausentes, yo digo que esos son los que están presentes, porque a eso sí le duele su país. Señores, hay muchas informaciones y aquí vamos a detallarla a continuación.